it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. Decíamos de esta película, Harold y Maud, que fue una película difícil de catalogar, sigue siendo hoy día una película difícil de catalogar por aquello que tiene de comedia negra, de sátira social y sobre todo de ese siniestro género que algunos dicen del mal gusto. Fue una película no entendida en su época porque la asociaron a una película pues de muy mal gusto, de un humor negro que no se entendía, pero sin embargo con el tiempo esta película hoy día es catalogada como película de culto y además es una de las grandes referencias de lo que es una buena comedia negra y además con contenido y con mensaje y con una banda sonora pues yo creo que de una calidad pues que pocas tienen o que las pocas pueden presumir. Fue el propio Cass Steven quien escribió dos temas originales para esta película, además de usar también otras canciones de su repertorio. Nos referimos a Harold y Maud, película yo creo que emblemática. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les pareció ver esta película poco conocida? Porque curiosamente es una película muy poco conocida, pero dentro de lo que se refiere al género negro, de comedia negra, está entre los primeros puestos. Pues yo tengo que decir que yo no la conocía y me ha maravillado, realmente me ha maravillado. Me parece que es una historia muy original, muy bien llevada, ¿no? Y una historia que termina siendo preciosa, ¿no? Aunque tenga ese humor negro, ¿no? Que siempre se está hablando de la muerte. Y lo curioso es que aunque se está hablando de la muerte, yo creo que es una película muy vitalista, ¿no? Que te pide, que te da ganas de vivir con más fuerza que nunca la vida, ¿no? Sobre todo gracias a esa Ruth Gordon, ¿no? La actriz que hace de Maud, que creo que está genial, ¿no? También el otro chico, Matt Core, también está muy bien. Y además el director yo creo que rueda con mucha garra, ¿no? Se ve que tiene mucho, está muy, muy bien pensado todos los planos, los encuadres y todo el aspecto visual también muy trabajado, ¿no? Además de la música, como decía Oscar, para mí se ha convertido ya en una de mis favoritas, sin conocerla, así que con eso lo digo todo. Sí, yo también me uno también a ese afecto con esta la película, porque precisamente no es cierto que no es una obra maestra, pero y que en el digamos en el estreno fue un fracaso de taquilla, pero que sí, dándole tiempo, la película se ha convertido en, bueno, Oscar ha hablado de película de culto, pero si no película de culto, de las películas, al menos de las cintas más queridas o de las películas que más ternura uno le coge y que la guarda ahí, ¿no? En un rinconcito de decir, bueno, en un momento determinado esta película me puede salvar de un mal momento, ¿no? Y es lo que dice Lola, ¿no? Una película muy vitalista precisamente. Y el papel de vitalista la hace la anciana, ¿no? Una persona que va a cumplir 80 años y un joven de 20 años que solo piensa en la muerte, ¿no? Es una especie de yin-yang, una contradicción totalmente. La película está batallando entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Yo creo que es una película, digamos, de cine espiritual en el sentido no religioso, sino en el sentido existencial, profundo, ¿no? De esos valores fundamentales que llenan nuestra existencia o que dan base a nuestra existencia, ¿no? La vida, la muerte, la esperanza, la guerra, la paz, la ilusión por vivir, el no vivir, o sea, todas estas constantes que forman parte de nuestra vida. Y Ruth Gordon está genial, ¿no? Después de haberla visto en el bebé de Rosemary. Sí, haciendo de mala. Sí, haciendo de mala, haciendo de buena aquí, y de inocente, y de persona que no explica su pasado y que no hace falta, ¿no? Pero que se nota que ha sido una mujer de mucha trayectoria y de muchas experiencias, sí, no positivas, y que eso le han hecho optar por la vida, optar por vivir, no por morir, que es lo que había optado el protagonista. Y teniendo muy claro cuando quiere que sea la fecha de su muerte. Sí, ¿no? Sí, y no le falta razón, porque es mucho. Si mato 80, es mucho. Bueno, 75 es poco. Con 80 está bien, ¿no? Un término medio. Y el caso curioso de este chico, que por eso te decían algunas en tono de comedia de redes que se parecía
que este actor se parecía entre Camilo VI, Chucky y Federico Jiménez, los santos, porque era como una especie de... Estaba todo el tiempo pensando lo mismo, digo, es Camilo VI, yo que veía la película, digo, es Camilo VI de joven. Es una cara poco, sí, poco juvenil, es como esos niños que tienen cara de persona mayor, yo creo que ese era el caso de este actor. Y que hay planos que es verdad que uno entiende lo fuerte de la película y lo tuvo que... el mal gusto, ¿no? Que se entiende el humor de mal gusto con esas escenas de suicidio que bueno. en un primer momento dice, pero es que la madre no se da cuenta cuando uno empieza a ver la película por primera vez. Pero la madre estaba ya acostumbradísima ya, que ya pasaba por allí, que le daba igual, ya conocía todos los trucos del hijo. Realmente escenas muy, muy reales, muy realistas, ¿no? Sí. De que te engañan, ¿no? Las primeras te llegan a engañar. Claro, cuando el actor lo confesaba, dice que es una escena en la que él vivía mucho eso de que se va a suicidar, es como si se fuera a morir, ¿no? Que fueron escenas muy duras para él, incluso la de la piscina, que es buenísima, ¿no? Con esa la madre nadando. Música clásica y la madre nadando como si nada y aquel cuerpo flotando boca abajo con los ojos abiertos, que dice que después de esa escena estuvo varios días sin poder abrir bien los ojos porque el agua tenía muchísimo cloro y quedó el hombre un poco tocado a la vista. Es que tiene los ojos saltones, está actor. Claro. Y luego una cosa totalmente inusual, yo creo que pocas veces se ha visto en la historia del cine, y menos en la década de los 70, una relación de amor, porque esto, hay escenas que están un poco suavizadas, pero es una escena de amor entre un adolescente y una octogenaria. Uh-huh. Esa escena de él fumando el cigarrillo con esa sonrisa post-coitum. Sí. Y ella durmiendo agotada. esa escena claro. brutal, pero es verdad que está tan bien desarrollado esa historia de amor. Yo creo que está tan bien desarrollada cómo tiene sentido, ¿no? que esos dos perfiles tan extremos, ¿no? Un chico joven que solo piensa en morir y la mujer mayor que vive apasionadamente cada segundo, y cómo cada uno se van conociendo poquito a poco y se van descubriendo. Yo creo que está también desarrollada, que al final te terminas creyendo, ¿no? Esa relación romántica, ¿no? Hasta el último punto, ¿no? Hasta incluso el último punto, aunque el párroco después le entregara de vomitar en esa escena, cuando te lo explicas. Los consejos del párroco eran maravillosos. Ese desfile por los mejores despachos del pueblo no tiene pérdida, el cura, el psicoanalista y el militar. Pero es la paradoja de la película, ¿no? Como la persona que ya está en el ocaso de la vida le enseña a vivir al joven, la persona que ya está en el ocaso de su vida es la que enseña a vivir al joven, y la persona joven es quien le enseña a morir, ¿no? O quien le hable constantemente de la muerte, ¿no? Es la paradoja de la película, que va mucho más allá de una relación de distinta edad, ¿no? Que la podemos ver en otras películas como Lolita, Manhattan o American Beauty o otras películas en las que aparecía relaciones similares, ¿no? De personas con mucha diferencia de edad. Yo creo que esto no es... lo importante de la película no es eso, es la conexión tan profunda, tan espiritual que existe entre estas dos personas que les lleva a cambiar, ¿no? Y en la escena final es brutal, ¿no? Como eso se muestra tan gráficamente. Y luego totalmente de acuerdo. Sí. Hay una escena sobre todo también donde se explica un poco también este conflicto, que es con la relación con la madre. La madre ignora totalmente al hijo. Ahí bueno. Se dan cuenta, siempre está hablando con una peluquera o con alguien para anular la cita, que dice, uff, hoy me va a matar, pero es que si puede, por favor, quitarme otra vez. Siempre está hablando de anular una cita. Lo explica cuando el Harold y Mao están fumando con la sisa. La sisa, no sé si por efecto de la sisa o porque llega un momento de sincerarse, Harold le dice que por qué le gusta tanto la muerte. Es aquella vez que se quedó un incendio, ¿no? Y le habían dicho a la madre que se había muerto. Y entonces la madre como que notó, o vio a la madre llorar, ¿no? Y eso le hizo coger un gusto por la muerte, como diciendo, solamente soy importante para mi madre cuando le dicen que he muerto. Y eso es la explicación psicoanalítica, ¿no? Que hace la película. Sí, era por buscar de por qué ese gusto de la muerte o ese morbo por la muerte, que es bastante curioso. Sí,
Además, espectacular también la escena en el que está haciendo el documento este, ¿no? Para buscar novia, ¿no? Al hijo. Con la computadora. Exacto, con la computadora. Muy actual, ¿eh? En el año 71. Eso que en España, en el año 71, eso era impensable. Lo que pasa es que al niño le gustaba ir a ligar a los funerales. No, pero qué curioso ya que en el año 71, en Reino Unido, ya estaba ya esta forma de ligo. Por dejar tus datos y tu cinta y tu descripción por máquina interpuesta. Sí. cosa que aquí esto era ciencia ficción en el año 71 cuando uno veía esta película y cómo se puede ligar por la computadora, ¿no? Y sin embargo ya fíjense ustedes lo que luego derivó al chat y a todo esto, ¿no? Aquí era el Tinder de los 70. Sí, sí, era esto, sí. Y luego, claro, que los guiños más cómicos que tiene esta película, de estas chicas presentándose, su currículum y tal, y él de fuera quemándose, prendiéndose fuego. Esa que se pega fuego es buenísima, porque es una ángel cuando se rompe la, ¿cómo se llama esto? La cuarta pared, ¿no? Que es cuando está quemándose y luego él entra cuando la chica sale y luego mira, él mira la cámara, ¿no? Una escena bastante... Y sonríe a la cámara, sí. Bastante de cine mudo, ¿no? Más como que muy siniestro, como un guiño al espectador. Sí, eso era muy propio del cine mudo, ahora es cuarta pared, pero bueno... O cuando se corta la mano también, intenta cortarse la mano en la mesa. Pero yo digo que son muy realistas esas escenas, es que parece, incluso cuando está el baño lleno de sangre, es que parece sangre. Está grabando el cuchillo y dice, no, esto es para hacerse harakiri. Es que yo creo que desde la primera escena, ¿eh? Es que a mí desde la primera escena que me enganché precisamente por eso, ¿no? Porque se ve ese plano de los pies, de la mano, ¿no? Y que termina en ahorcándose y tú te quedas como, ¿qué ha pasado, no? Y esa madre que ni se inmuta cuando ve al niño ahí colgado, que se ve que parece que está realmente muerto, ¿no? Y es que desde ese momento ya te engancha la película, te deja alucinado y siempre está jugando con eso, ¿no? Como lo de la piscina que decía, ¿no? Que también es muy buena la de la piscina. Y ya lo terriblemente patológico es el medio de transporte. El coche. Sí, sí, sí. ¿A quién se le ocurre, no? Que aquí tiene de consonancia junto con la otra película que luego veremos, también juega un papel importante el tema del coche, porque aquí es un féretro que se ve como lo compra en la chatarrería, y luego cuando la madre le regala el otro más moderno, él lo tunea, como dicen hoy día. Lo tunea de tal manera que parece un... Y ella vive en un vagón de tren, que es muy romántica, ¿no? La idea, ¿no? Por lo menos. Y luego la facilidad para que robar coches que tenía ella, ¿no? Pero ella era por eso, ¿no? Porque ella disfrutaba la vida ya sin el carpe diem, ¿no? De tabú, exacto, sí, sí. El carpe diem que decía ella, ¿no? Que decía que ella estaba un poco para recordar a la gente de que esto se acaba, ¿no? Que no hay que comerse mucho la cabeza con las posesiones, ¿no? Que aquí estamos un tiempo y esto no sirve de nada, ¿no? Entonces ella robaba coche para recordarse a la gente. La verdad que está muy bien escrito eso. Sí, hay una escena que es la que cuando ellos están en aquel atardecer, que es cuando... Es la única escena, antes lo comentamos fuera de antena, que es cuando él le descubre un tatuaje en la mano, ¿no? Una numeración tatuada en la, uh-huh, en la piel. Muy sutil, ¿eh? Además, lo hace de una manera muy sutil. Tan sutil que no es necesario hablar más del tema. ¿No? Es que no se nombra más en toda la película. Es que no es necesario, ¿no? Y solamente... y ahí descubres tú y dices, bueno, detrás de este vitalismo exagerado ha habido un sufrimiento terrible, ¿no? Un sufrimiento inconmensurable. Y esto se traduce en voy a vivir lo máximo posible y voy a enseñar que es necesario vivir, ¿no? Esta postura vitalista que tiene ella en la película. Algo le... Claro, eso puede explicar muchas cosas del pasado de esta mujer que apenas se nombra nada. Lo traduce, bueno, cuando habla del paraguas y de las manifestaciones pacifistas y tal, igual, pero bueno, está claro que es mucho más que eso. Y luego está el guiño, es una película un poco antibelicista también en ese aspecto, ¿no? Como es una película un poco que ridiculiza, si se dan cuenta, ridiculiza al ejército, al clero y a los psicólogos, porque los deja un poco como fuera de onda en esta historia, como que esta historia está por encima de ellos, como que ellos no pueden explicar esta historia de amor de este hombre que es un inadaptado, hay que decir que el protagonista realmente es un inadaptado social, porque ni se lleva con los de su edad, y ese morbo de ir a los funerales, pues ya... Sí, que es muy simpático cuando el psiquiólogo, ¿no? Se lo pregunta, bueno, ¿y tú cómo te diviertes, no? Y dice, bueno, voy a funerales, de entierro.
Sí, además el tema antibelicista está muy presente en la película de la época, ¿no? De los 70 y eso, porque con Vietnam por ahí, todo el movimiento hippie, y eso se nota muchísimo también en esta película, ¿no? Sobre todo la escena esa, ¿no? De las flores, que me parece de la más preciosa, ¿no? Visualmente. Sí. Lo que pasa es que en el mundo hay personas que son florecillas, pero son tratadas como lodo, ¿no? Esa escena la tenía yo que apuntar, sí. Los que son flores, pero son tratados como, y luego la escena inmediatamente después es la de las lápidas. El campo lleno de lápidas, exacto. Sí, sí. Ahí hay una analogía muy, muy buena. Sí. Ha caído por la guerra. Sí. Eso es como un cuadro prácticamente de, vamos, como un fotograma, sí. Ay, la vida. A mí me gustaría convertirme en un girasol. Son tan altos y tan sencillos. ¿A ti qué flor te gustaría ser? No sé. Quizá una de estas. ¿Por qué lo dices? Porque todas son iguales. Oh, no. No son iguales. Mira, unas son pequeñas, otras son grandes. Unas crecen hacia la izquierda, otras hacia la derecha. Unas han perdido pétalos, otras no. Hay toda clase de diferencias. Mira, Harold, yo creo que muchas de las cosas que pasan es porque gentes que son como flores permiten que las traten como si fueran lodo. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Lo que sí es un lujo también de esta película es la banda sonora, como Cass Stevens, que era uno de los grandes cantautores, con unas canciones preciosas que hizo para esta película. Me recordaba mucho a ese estilo también cuando tratamos la de Juan Salvador Gaviota, ¿sí? Que también tiene una banda sonora muy parecida, ¿sí? De Neil Simon, que compuso para la película y era también muy parecida. Sí, siempre, pero también Garbo Talks también se parece mucho a ese estilo de película. Alguna... Sí. A mí me recordó un poco también al graduado. Ya no te rebeles. ¿Ah? Estaban los reyes. Y aún me atacaban los de la oposición. ¡Oh! Es mi paraguas. Lo considero una reliquia. Lo encontré cuando hice el equipaje para venir a América. Lo usaba para defenderme en las manifestaciones y asambleas políticas. Cuando me detenía la policía o me atacaban los de la oposición. ¿En favor de qué luchabas? Ah, por cosas grandes. La libertad, el derecho, la justicia. Los reyes morían. Las monarquías caían. El mundo es así. ¿Qué sentido tienen las fronteras, las naciones, el patriotismo? Pero me gustaban los reyes. Cuando era pequeña, una vez fui al Palacio de Viena, a una fiesta. Estoy viendo cómo brillaba el sol, las sombrillas, los vistosos uniformes de los jóvenes oficiales. Entonces pensé que me casaría con un militar. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira a ver si se me oye mejor ahora. Se oye perfecto. ¿Qué tal te gustó la película Harold y Maud del año 1971? Bien, bien. El otro día, cuando estábamos hablando de esa película, yo no es que no la había visto, ¿no? Comenté... Porque la estética, al principio, lo que son los primeros cinco minutos, digo, uff, esto va a ser más bien raro, porque la película, todo hay que decirlo, es una película bastante peculiar, ¿no? Porque, de hecho, yo llegué a pensar que esta película hoy en día casi ni se podría hacer, porque un personaje que casi es un adolescente, por mucho que le hayan puesto un doblaje de chico más mayor, que se enamora, porque llega a enamorarse de una ya mujer muy, 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 muy madura, ¿no? Que no le lleva ni 20 ni 30, sino
50. Años, 60, por lo menos, sí. 50 años o 60 años, por lo menos, porque llega a decir que se ha cumplido 80 al final de la película, ¿no? Pero hay que decir que después la película está muy bien tratada, muy bien hilada, con unos diálogos realmente sorprendentes, y que la película te llega a atrapar, y la verdad que me ha convencido para bien. Una película muy peculiar, en la que, desde luego, los personajes que salen, el del chico, pues digamos que es un chico que está fuera de todo ámbito social, digamos, normal, y con esa querencia que tiene al tema de suicidarse o de la muerte y demás, ¿no? Y luego pues se encuentra con esta señora que es todo lo contrario, es todo vitalidad, digamos que le enseña las pequeñas cosas que terminan por ser importantes en la vida, y esa relación tan peculiar entre los dos personajes es lo que hace grande a esta película, que por otra parte también está muy bien acompañada por unos muy buenos temas musicales que también me gustaron bastante. Cass Stevens es el que lleva la banda sonora aquí, es uno de los grandes compositores de los 70 y 80, y es el que compuso explícitamente para la película, aparte de otros temas, ¿sí? Y luego, son buenos temas, la verdad. Sí, es una reflexión sobre la vida y la muerte. Habíamos dicho también que es una película que al final trataba de una, como dice Alejandro, de una retroalimentación. Uno se alimenta un poco de la juventud del otro, y el otro se alimenta del vitalismo, porque al final es un canto a la vida, ¿no? Y es una enseñanza vital, existencial, como quieras llamarlo. Cuando ella le dice, bueno, si tú te vas a regir según la moralidad, no vas a vivir, ¿no? Pero si tú intentas siempre pasarla, sobrepasarlo un poco, entonces disfrutarás de la vida, ¿no? Como diciendo, los códigos morales que nos enseñan que es lo que está establecido, eso no produce felicidad, sino eso nos hace personas, digamos, iguales unos a otros, ¿no? Si tú intentas superarlo un poco, ¿no? Entonces, y aquí viene a colación de todas las escenas en las que roba el coche policía, no, la moto, cuando va sin carnet de conducir y dice que no cree en la licencia. Y cuando plantan el árbol. Cuando plantan el árbol, y todo este tipo de escenas transgresoras, ¿no? Cuando le roba el coche al cura, ¿eh? Cuando le roba el propio coche a Harold, y luego dice, es que me has robado el coche, ¿no? Es mío, dice, pues tú me llevas a mí. Toda la planta, es curioso, cuando lo plantan en el árbol dice, estamos rodeados de vida, ¿no? Sí. Y cuando van al vivero aquí dice, estamos llenos de vida. Veía la vida en lo que solo el otro veía la muerte, ¿no? Sí, y curiosamente tenía planeado morirse, ¿no? Llega un momento y se suicida al final, ¿no? Cuando dice, me he tomado las pastillas a mediodía. Es que la película plantea muchos temas tabú que hoy, por la dictadura de lo políticamente correcto, a lo mejor es más difícil llevarla a cabo. Uno es el tema del suicidio, y otro el tema de una relación con la, porque es que la relación, sí, cierto, de la relación de cama se insinúa, no es evidente que han tenido una relación sexual ambos, ¿no? Sí, pero sin mostrarla, ¿no? Que con lo que hemos dicho siempre, o lo que yo digo siempre, ¿no? Que el sin necesidad de mostrarla, sugerir, claro, en el cine es mucho más morboso que el enseñar, ¿no? Y aquí está claro, ¿no? Realmente sabemos todo lo que ha pasado, pero no se muestra en ningún momento, ¿no? Por lo políticamente correcto o por lo duro que podía ser. Ya eran duras las escenas del fingido suicidio, pues imagínate lo dura que podía ser la escena de esto. Todo es verdad que hemos tenido, como lo comentaba al principio, otras películas de temática similar, ¿no? Con Lolita o Manhattan o esas relaciones amorosas de mucha diferencia de edad, pero no a la inversa. Es no decir, tan, no, ni el tan chico mayor tampoco. Joven que se enamora de una señora mayor, eso es más difícil de ver. Y es más, no digamos natural, pero sí es más normal que los chicos jóvenes se enamoren de chicas de más edad, ¿no? Eso incluso es más normal que lo otro. Sí. Sí, lo curioso, ese juego de la película, ¿no? El personaje que el chico, que al principio es el que quiere, digamos, o tiene esa querencia por la muerte, es el que al final termina lleno de vida, y al contrario, la señora, que es la que es muy 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 vital, es la que al final quiere encontrar la muerte. Es decir, ese cambio que hay, ¿no?, en ellos, es un poco, la verdad, que yo creo que es el mensaje principal de la película, ¿no? Al fin y al cabo, la vida no se puede entender sin la muerte tal y como la conocemos, ¿no? Y esa reflexión creo que es lo que enriquece a la película, porque además en esa escena final
en la que el chico está en ese, al borde de ese acantilado y luego toca esa especie de banjo y él se va bailando, es decir, tiene una vitalidad totalmente diferente a la que tenía al principio. Sí, pero precisamente él tira el coche negro, ¿no? Que digamos que representa sí, sí. todo su amor por la tétrico, muerte, ¿no? O por lo tétrico, por lo... Y coge el baño, ¿no? Que significaba... Y cambia de ropa también, ese vestido de color al final, ¿no? Una ropa así como hippie. Y es curioso, ¿no? Porque lo que acaba de decir Javier ahora no es ella la que muere al final, pero... Digamos que es una muerte elegida en el sentido de, bueno, muere con las botas puestas, en el sentido de he disfrutado al máximo la vida y justamente cuando está el culmen de la vida, pues ahí, ¿no? Decido. Sí, es una muerte feliz, por decirlo de alguna forma. Es la, digamos, como aprende, ellos aprenden uno del otro, ¿no? Son, digamos, esa es la gran metáfora de esta película, de un aprendizaje. Uno aprende ya a morir y el otro aprende a vivir. Sí, le pasa un aprendizaje contra el reloj, ¿no? Porque... Desajustado, claro. Desajustado, pero que ambos y la idea de que se querían casar, o pasa que ella porque ya le puso fin a su vida, que es el papel de la madre, que es un papel también curiosísimo, el de la madre ajena a toda la realidad. Sí, pero esa escena incluso es preciosa, cuando le muestra la foto y dice, te vas a casar con un girasol, porque en el reverso de la foto tiene un girasol. Si te vas a casar con un girasol, pues sí, porque ella quería ser un girasol, ¿no? Y ahí la metáfora está muy bellamente expresada. En el cumpleaños, como le pone todo de girasoles, y baila con ella. Es que es curiosísimo, la verdad, la película es... Luego está la escena también, cuando van al parque de atracciones, que es una escena que me recordó mucho Rational Man, de Woody Allen, que es precisamente, están muy relacionadas, ¿no? Porque es, me imagino que Woody Allen bebería de esta película, ¿no? Son relaciones con mucha diferencia de edad y van al parque de atracciones y ese parque de atracciones muestra la madurez de cada uno de ellos, ¿no? El encuentro en esos procesos de madurez sí. tan, tan distintos. La escena del parque de atracciones es como el cumbre de la... Es como ya es el momento donde ya ellos están totalmente compenetrados. Sí, y el tren también, muy simbólico, ¿no? Y lo del tren. Y él haciendo pompas de jabón con eso, ¿no? ¿Con qué escena te quedas, Alejandro, de esta película Harold y Maud? Una escena así emblemática. Sí, mencionando la final, pero pues no lo sé si por simpática la escena de la sátira contra la guerra, ¿no? En aquella especie de presa o de pantano, ¿no? Con aquel tío militar que le faltaba un brazo y elogiando el ejército, elogiando lo militar y las guerras y luchar contra los alemanes y a la vez la película se estaba riendo precisamente de eso, ¿no? O todas, muchas, ¿no? La escena de la piscina cuando la madre está nadando y aquel vals y el boca abajo es la visualmente es muy, muy poderosa esa escena. La escena de la guerra con ese que había trabajado con el general Patton, ¿no? Explicando lo que era la guerra y él, sí, y podré matar y podré cortar cabezas y podré sí, no sé qué. Eso también cuando va hablando con el cura y detrás está el cuadro de Pablo VI, cuando habla con el militar y luego está el la foto de Nixon, luego habla con el psicoanalista y está Freud, cada uno con su... Con son su, los referentes con su que Dios, tiene. Sí. I have to go there. Trouble move away. I have seen your face, and it's too much for me today. Trouble, can't you see? You have made me a wreck. Now won't you leave me in my misery? Can see death's disguise hanging on me, hanging on me. I'm torn, shattered. And-